Por fin. Pensé que nunca estaría sola en casa. Sin que la loca de Arzú me moleste. ¡Qué bien! Además, quiero acabar de ver la serie. ¡Qué bien! Ya inició. Ay, ¿por qué ella regresó? Ya es tarde. Por fin llegas, ya me estabas preocupando. ¿Por qué no te sientas a ver la serie conmigo? Ya va a empezar. Arzú, te estoy a... ¿Cómo abriste la puerta? ¿Tú qué haces aquí? ¿Dónde está Arzú? Ella no está aquí, así que vete. Arzú, ¿dónde está? Dime. ¿No escuchaste que no está? ¿No te quedó claro? Entras como si fueras un ladrón. ¿Qué te sucede? Ya, vete de aquí. ¿Qué estás haciendo? ¡Me lastimas! ¿Dónde está? ¿No entiendes que no sé a dónde fue y no sé a qué hora regrese? Te va a ir muy mal, Asuman. Dime, ¿dónde está? Ya basta, no le pregunté dónde iba a estar. ¡Ayuda! ¡Suéltame! ¡Me estás lastimando! ¡Suéltame! ¡Ya basta! ¡Ya déjame, Umita! ¿Acaso te volviste loco, eh? Solo te pido que cooperes. Dime lo que sabes. Mira, de Arzú no sé nada. ¿Está bien? Ella ya no te quiere. ¿Por qué es tan difícil entenderlo? ¡Shh! No me estás ayudando. Y ya me cansé. Así que cállate. ¡Oye, vuelve! ¡Espera! ¡No me dejes aquí! ¡Abre la puerta! ¡Oye, por favor, abre la puerta! ¡Ya basta! ¿Y ahora cómo voy a salir de este lugar? ¡Eres un maldito! ¡Eres un psicópata! Selim, ¿te sirvo ensalada? Dámela, yo lo hago, mi amor.
Muchas gracias. Mamá, ¿me puedo levantar? No, Elif. Ninguna ha terminado de comer. Es verdad, ni siquiera han tocado el plato. Abuela, no tenemos hambre. Por favor, déjanos ir a la habitación. Sí, está bien. Si ya no tienen hambre... Pero ahora sí no probaron bocado. ¿Cómo se van a dormir así? Sí, solamente hacían la comida de un lado a otro. La verdad, no sé qué les pasa. Voy a llevarles algo de fruta para que no se queden así. Entiendo muy bien. No quería que se me escapara ninguna palabra, pero no se me salió. A mí también. Lo bueno es que ya terminamos. Pero me da miedo recordar lo que nos dijo el señor Yusuf que nos podría pasar. A mí también me dio miedo lo que nos dijo. Elif, te quiero preguntar, ¿por qué no le decimos a tu mamá lo que nos pasó de verdad? No, Insi. ¿Niñas? ¿Qué fue lo que de verdad les pasó, eh? ¿Por qué no me lo quieren decir? Algo que nos dijo el señor Yusuf. Muy bien, explíquenme. ¿Qué dijo? Cuando nos perdimos, Yusuf nos encontró y nos dijo... ¿Se pudieran imaginar lo que les podría pasar si una persona mala las hubiera encontrado en la calle y se las lleva? ¿Solo les habrá dicho eso? Elif, Insi, ¿seguras que no me están escondiendo nada, niñas? No estamos escondiendo nada, mamá. Espero que me estén diciendo la verdad. Siéntense a comer algo de fruta. Y quiero que se la terminen, ¿de acuerdo? Qué raro. ¿Que no hay luz? ¿Por qué estaba oscuro? Bienvenida. ¿Umit? ¿Qué demonios haces aquí, eh? ¿Me puedes explicar cómo entraste? ¿Por qué vienes, eh? Quiero que te vayas de mi casa en este momento. No me voy a ir, comprende, Arzu. Ahora me vas a escuchar. Porque no te puedes deshacer de mí así de fácil como si nada. Tú sabes que lo nuestro terminó. No lo hagas más difícil. Sabes bien que no te quiero volver a ver jamás. ¡Déjate decir eso! ¡Ya! Por favor, tranquilízate, Umit. ¿Está bien? Está bien, lo siento. Lo siento. Es que no puedo estar sin ti. De verdad te amo. Por favor, discúlpame. Haré lo que quieras. Todo el día pienso en ti. No puedo olvidar tu mirada, tu sonrisa. Estoy perdido sin tu amor. Vamos a regresar. Seguir juntos. Así
Tantas situaciones que hemos pasado juntos. Esto no se puede terminar. Tenemos mucho que hacer todavía, así que sigamos adelante, por favor. Cuando te escucho, me haces pensar que se te olvidó que este es un juego. Nunca fue una historia de amor verdadero. Esto se terminó. Llegó al final. ¡Ya! ¡Entiende! ¿Quieres que de verdad desaparezca, eh? Veme. Me cortaré el cuello y te dejaré en paz para siempre. Umid, dame eso. Tú dices que ya no me quieres volver a ver, ¿verdad? Umid, te vas a lastimar. Basta. Toma. Usa tus manos. Quiero que me mates de una vez. Umid, ¿estás loco? Basta. Azu, por favor, mátame. Te he suplicado y no has querido escucharme. No me dejas otra opción. Acaba conmigo de una vez. Sin ti ya no quiero vivir. Todo está acabado para mí. Si nosotros ya no vamos a seguir juntos, ya no tengo nada que hacer. Yo solo quiero estar junto a ti, vivir para ti, ¿entiende? Tú me has dicho que a los caballos, cuando se les rompe una pata, lo mejor es matarlos. Por eso ya no quiero vivir, ¿comprende? Porque sin ti tengo el alma quebrada. No puedo seguir viviendo, Arzu. Es muy fácil. Solo tienes que cortarme el cuello. Y dejaré de sufrir, Arzu. Hazlo. Anda. Anda, Arzu. Hazlo, hazlo. ¡Vamos! Umid, ¿qué estás diciendo? ¿Estás loco? ¡Azuman! Pero suelta mi mano, Umid. No puedo abrir. Quiero salir de aquí. Arzu me está gritando. ¿Pero qué le pasará? No la vaya a lastimar. Uf. ¡Ay, Alá! ¿Y ahora qué haré? ¡Arzu! ¡Estoy arriba! ¡No puedo salir! Arzu, ya mátame. Ahora. En este momento. Ya, por favor, hazlo. Anda. Porque si no te vas a arrepentir. Hazlo de una vez, te lo advierto. O no respondo. Después de tanto que hemos hecho, eres la única persona que lo haría. Anda. Bien. Déjate de tonterías, ¿eh? ¿Crees que voy a caer en tu juego? ¿Quién te crees que soy? ¿Ya lo viste? Te da miedo matarme. Tú no te atreves a hacerlo. ¿Acaso es porque me amas de verdad? ¿Cómo se te ocurre esa estupidez? Ya me tienes harta con tanta tontería que dices. Ya ha sido suficiente por hoy. Ya no quiero seguir escuchándote. Me tienes harta. Si antes me atraías un poco, ahora me pareces un loco. ¡Me das lástima! ¡Ya no te quiero ver! No puedo creer que en algún momento me sentía protegida por ti cuando éramos cómplices. ¿Cómo fue que te confundiste así? ¿Cómo crees que yo pueda volver a confiar en ti? Ya no podría hacerlo nunca más. Y mucho menos volver. Si tienes dignidad, no regreses. ¿Azuman? ¿Azuman? Arzu, ábreme. Este loco me dejó encerrada. Ahora te saco de ahí. ¿Te encuentras bien? Escuchaba tus gritos y... bueno, me preocupé. Yo estoy bien. Qué angustia me dio verlo de esa manera. ¿Qué le sucede? Sí, estaba como loco. Nunca lo había visto actuar así.
Espero que no vaya a regresar. ¡Qué miedo me da que vuelva a entrar! Asuma, no entiendo. ¿Cómo le permitiste entrar? Lo hubieras echado de aquí. Pero yo no lo dejé entrar. Estaba viendo una serie y de repente lo vi en la sala. Incluso pensé que tú le habías dado las llaves para que pasara. ¿Y cómo crees que lo haría? ¿Por qué mejor no ves si ya se fue? Si aún no se ha ido, sácalo de aquí, por favor. ¿Qué? ¿No se ha ido todavía? Solo baja a ver. No. Yo no quiero encontrarme a Umit y que me vaya a lastimar. Que me vuelva a encerrar. No sé cómo va a reaccionar. Está loco. Asuman, alguien se tiene que cerciorar que no se haya escondido. ¿Está bien? Así que baja en este momento y ve a ver si ya se fue. ¿Y yo por qué tengo que bajar? Actuaba como un verdadero loco. ¿Qué tal si me vuelve a atacar? Asuman, mejor lleva algo para defenderte. Esto, ya verá. Ay, Ela, ayúdame. No veo a nadie. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué está todo lleno de vidrios? Parece que ya se fue. Qué bien. Libros antiguos. ¿Y Umit es el que empezó a trabajar con Selim? Sí, después de que su hermano Kenan Emiroglu murió. Ya veo. ¿No crees que haya sido él el que secuestró a las niñas? No tenemos evidencia clara que así lo demuestre, amigo. ¿Qué pretendía hacer con las niñas? ¿No te parece algo extraño? Sí, es extraño. Bueno, tiene un historial criminal. Ha sido juzgado varias veces por malversación de fondos y fraudes, pero nunca por asesinato o algún secuestro. Me preocupa. No podemos dejar de estar muy atentos. Elif me está escondiendo algo, estoy segura. Dice que Yusuf las encontró, pero ¿por qué no las trajo a casa? Y llegaron ellas solas. Muchas gracias otra vez. No tienes nada que agradecer. Te veo luego. Sí.
Alec, de verdad te veo que sigues preocupada. Debes tranquilizarte. No me pude tranquilizar, Aysel. Toda la noche estuve muy inquieta. Siento que algo no está bien. Ay, tranquila, Melek. Las niñas ya están a salvo. No sigas tan inquieta. No puedo, amiga. Lo siento. De verdad, no debes preocuparte tanto. Elif es una niña muy inteligente. ¿Ya viste que fue capaz de venirse de la escuela sola sin Feridée? Sí, es cierto. Oye, Aysel, te veo después. Quiero pasar a saludar a Yusuf. Está bien. ¿Estás ahí, Yusuf? ¿Elif? Espere. Buenos días, maestra. Buenos días. Necesito hablar contigo de lo que pasó ayer. Elif, mira. Me encontré a Feridée que estaba muy preocupada porque no la esperaste para irte con ella a la salida. ¿Por qué lo hiciste? Dime. Explícame qué es lo que pasa. Sí. Insi se salió al parque y luego yo la fui a buscar. Para que no le pasara nada. Por eso no me quedé a esperar a Feridée. Eso pasó, maestra. Está bien, que quede claro que tienes que avisar a tu familia o a mí si sucede de nuevo. Está bien, maestra. Anda, vamos con tus compañeros. Me gradué de la Escuela de Finanzas y he trabajado como contadora en una fábrica por más de 10 años, señor. Qué bien. Si quiere, puede llamar para solicitar referencia de mi trabajo. Está bien. Con eso es suficiente. Nosotros le llamamos después. Ya se puede ir. ¿Pero ya terminamos? Sí, es todo. Ha sido un placer. Que tenga buen día. Buen día. Adiós. Me quiere impresionar diciendo que es graduada de finanzas. Vaya, y ni siquiera se esmera un poco en su apariencia personal para venir a una entrevista. ¿A mí qué me importa pedir referencias de usted? Esta es una empresa de alta costura y para trabajar aquí tiene que estar a la altura. ¿A mí de qué me sirve que traigan hojas y hojas contando su experiencia laboral si no tiene buena apariencia? Hola. ¿Puedo pasar? Bienvenida. Gracias. Vengo a la entrevista para el puesto vacante. ¿De verdad? Pase, por favor. Soy Sebajir, el dueño de la empresa de costura. Gusto en conocerlo, señor Sebajir. Me llamo Feraye. Encantado. Siéntese. Por favor, siéntese. Vi el anuncio en el periódico. Quiero saber qué prestaciones ofrece. Ofrecemos las básicas. ¿Qué quiere decir? El horario es de 9 a 6 y el sueldo es el mínimo. ¿Qué? ¿El sueldo mínimo? Pero, por supuesto, tenemos bonos para los que trabajan horas extras. Sí, claro. ¿Bajrillé? Dígame, señor Sebajir. ¿Quiere algo de tomar? Un café sin azúcar, por favor. Barrillé, ya escuchaste a la señorita. Por favor, trae dos cafés para nosotros inmediatamente. Desde ayer ha tenido tantas citas con mujeres que pareciera que va a abrir un centro nocturno. Aysel, prueba la mermelada de cereza. Lo voy a probar, qué rico. Es la que tú hiciste, ¿no es verdad? Sí, por supuesto. Tú sabes que me gusta que mi marido coma productos naturales. Yo lo sé, en serio, Tulay. Siempre preparas lo más saludable para mí, lo mejor. Buenos días, Murat. Anda, siéntate, te voy a preparar un té. No, hoy no voy a desayunar. Vamos. Tulay ya te preparó el desayuno. Aunque sea, come un poco. Anda. Papá, no tengo hambre. Pero, Murat... Mejor voy a preparar la mercancía, ¿está bien? Te espero afuera. Oh, oh. ¿Quién lo entiende? Aunque parece un hombre, es adolescente.
Bisel, mira, no es por la adolescencia. Te lo he tratado de explicar desde hace algún tiempo. ¿Qué podemos hacer, mujer? Es la edad. Que ni él sabe lo que quiere. Mira, ni siquiera lo probó y es su favorito. Más tarde va a comer. Le va a dar hambre, ya verás. Bisel. ¿Mm? Yo... la verdad no pude dormir bien anoche. Estuve pensando mucho... ¿En qué pensabas, amor? Es que tengo una idea, pero... ¿Qué idea? No sé si se pueda, pero eso espero. Tulay, ya me dejaste con la curiosidad. ¿De qué me quieres hablar? Dilo de una vez. Justo ayer estábamos hablando de encontrarle una novia a Murat, ¿recuerdas? Ajá. Ah, bueno, recordé que la vecina, cariño, también tiene una hija de la edad de Murat. ¿Sí sabes de quién te hablo? ¿Vecina? Ah, sí, la señora Gulten. Ah, así es, exacto. Yo la he visto con su hija, ella es Ayla. Ah, no me parece haberla visto, mi amor, yo no la recuerdo. Ay, Beisel, bueno, la tienes que conocer, es tan educada y siempre muy amable, con una gran sonrisa. Es hermosa, de verdad. Estoy segura que ellos harían bonita pareja. Si tú lo dices, vamos a presentarlos a ver qué pasa. Y la verdad es tan dulce, ella siempre me saluda, es muy amable conmigo, me gustaría mucho para Murat. Está bien, los presentamos. Y luego se casan, para siempre. Basta, no te hagas el gracioso, ¿sí? Mejor vamos a hablar con Murat sobre esto y vemos qué le parece. No te preocupes, ya les diremos para que se conozcan. Y estoy segura que harán una linda pareja. Ya tenemos la próxima boda. ¡Que comience la fiesta! ¿Estás loco, Beisel? No lo puedo creer. Es la primera candidata que cumple con todos los requisitos para ocupar el puesto. Barrillé, ¿qué esperas? Déjalos aquí. ¿Y? ¿Entonces quiere que empiece mañana mismo? ¿A qué hora me presento? Dígame. Si quieres, empieza ahora mismo, Feralle. Será un placer tener una contadora tan encantadora. ¡Ah! Quiero presentarte a todo el personal para que conozcas la empresa y te sientas en casa. Bienvenida a esta empresa transnacional. Agrillé, no entiendo lo que estás murmurando. No es nada. Bien, dile a Melek que venga. Ven, Barrillé, ve, Barrillé. Tráeme esto, Barrillé. Lleva esto, Barrillé. Suficiente. Uy, me trata como si fuera su asistente. Ha perdido la cabeza por esa mujerzuela. Sebahir quiere que vayas a verlo. Tu presencia es especial. Tu sonrisa ilumina toda la empresa. Me da gusto que te hayas quedado. Ay, qué amable. Señor Sebahir, ¿qué quiere verme? Melek. ¿Feralle? ¿Qué haces aquí? Ya se conocen. Sí. La señorita Feralle es la nueva contadora de la empresa. ¿De verdad? Te felicito. Gracias, Melek. Qué grata sorpresa encontrarte por aquí. Melek es la jefa de producción del taller. Es la responsable de todo. Si algo se te ofrece y yo no estoy, lo puedes consultar con ella. Muy bien. Melek, por favor, preséntale a las demás empleadas para que Feralle las conozca. Pase, por favor, sea bienvenida. Gracias. Hijo, estoy listo. Aún no termino, papá. Estoy ordenando la mercancía para que así quepa mejor. Oye, ¿por qué no quisiste comer? Eso no es bueno para tu salud. Papá, escúchame. Ya les dije que no tenía hambre. Ahora dime desde cuándo te preocupas tanto por mí. No te queda. ¿Qué te pasa? Yo solo preguntaba, pero... ¿qué te pasa? ¿Por qué tienes esa actitud, hijo? Mira, yo soy tu padre. Dime. No me está pasando nada, papá. ¿Qué es lo que podría hacer?
¡Maldición! Ahora resulta que por no desayunar tengo mala actitud. ¿Qué pasa contigo? Tú eres el que tiene algo que decir. ¡Ya dilo! Murat, hemos estado hablando. Lo que pasa es que Tulay y yo queremos que salgas. ¿A dónde? Sí, bueno... la señora Gulten, nuestra vecina, tiene una hija. ¿La conoces? Ah, ¿la que vive en el mercado? No la conozco. Además es de tu edad. Se llama Ayla. Deberías conocerla. Es muy bonita. Papá, dime de qué hablas. ¿Qué estás insinuando? ¿Quieres arreglarme una cita? ¿No se te hace mucho? Yo pensaba en que la puedes conocer, Murat. Salir con ella. ¿Y para qué? Solo entiéndenos, hijo. Nos importa que convivas con alguien de tu edad. Que no estés encerrado. En algún momento de la vida, tú también debes formar una familia. Ah, ¿una familia? Sí, si te enamoras, se casan y después llega el bebé, ¿eh? Ya, ¿de qué hablas, papá? ¿Qué te sucede? Ya, solo conócela. Puede ser una buena mujer, ¿sí? Por favor, no pierdes nada. Papá, ¿y si a mí todavía no me interesa formar una familia? ¿Para qué la conozco? Ay, pero Murat... Papá, vamos a trabajar. Ya es tarde, vámonos, ya sube al auto. Anda, anda, anda. ¿Cómo se les ocurre esto? Lo que en realidad sucede es que les estorbo y se quieren deshacer de mí, claro. Y con ese pretexto, se les ocurre que me quieren ayudar y arreglarme la vida. ¡Sí, claro! Me quieren presentar a una mujer para casarme. Y seré muy feliz. Y así se deshacen de mí. ¡Qué fácil! ¡Ya voy, ya voy! No es posible. Son unos inútiles. Ustedes no hacen nada bien nunca. No me interesa seguir escuchando sus tonterías. ¡Cállese! ¿Sabe qué? No entiendo cómo pudieron fallar. No lo quiero volver a ver. No puedo creer que hayan sido tan tontos. ¿Que no pueden hacer lo que necesito? Idiotas. Necesito a alguien que no cometa errores. ¿Quién puede ser? Perdóname, por favor. Puedo hacer lo que tú quieras. Cualquier cosa que tú me pidas. ¿Aisel? Gusto en conocerla. Igualmente. Y ella es una. Aunque es la más joven, es competente en el trabajo y además es muy dedicada. Bienvenida, felicidades. Me dijo felicidades. Perdón. Oigan, ¿y ella qué hace aquí? ¿En verdad será contadora? Más bien parece que tiene otra profesión. No se ve tan buena persona. Además, vamos a ver cuánto dura. Sí, madre, así es. Ya me contrataron, ¿sí? Tranquilízate. El horario es de 9 a 6. No te entiendo. ¿Acaso no querías que encontrara trabajo para que ayudara a la familia? Oh, ya tengo que colgar, te hablo luego. Me agradó y sorprendió mucho encontrarte aquí, Feraye. ¿Por qué? No esperaba encontrar... ¿No esperabas qué? ¿No puedo trabajar como los demás para ganar dinero, Melek? No quise decir eso, solamente me parece... Escucha lo que te diré. Yo no quiero depender siempre del dinero de mis padres, ¿comprendes, Melek? Y busco también mi desarrollo profesional. ¿O acaso es que te molestó que llegué a trabajar justo aquí? Claro que no, Feraye. Entonces, cada quien atiende su trabajo y punto. Sí, tienes razón. Como sea, mejor me voy. Arzu,
¿Por fin decidiste acabar conmigo? Sin ti me siento muerto. Así que no habrá gran diferencia. Hay algunas personas que deben morir. Pero no eres tú. ¿De qué hablas? Si en realidad quieres que te perdone, entonces ve y mátalas. Dime de una vez a quién quieres que asesine, Arzu. Melek y Elif. ¿Estás segura de lo que me estás pidiendo? Soy incapaz de hacer eso y lo sabes. En realidad no quieres que te perdone. Arzu, escucha. Ya te lo había explicado desde que me pediste que secuestrara a Elif. Que lo mío es el dinero, las cuentas, los fraudes, los bonos. No puedo matar a nadie, no soy un asesino. Como quieras. Olvídate de mí, entonces. Está bien, está bien. Mira, a los ojos de muchas personas, soy un criminal. Pero no soy un maldito asesino. Nunca he tenido un arma en mis manos. ¿Cómo me pides que haga eso? Eres todo un cobarde. No sabía que te daba miedo. ¿Para qué estoy perdiendo el tiempo? Pensé que en verdad querías estar conmigo. Arzu, ¿ahora me dices cobarde? ¿A mí? Porque si he hecho todo lo que me has pedido, dime algo que no haya hecho por ti. Solo una cosa. Pídeme cualquier cosa difícil. Incluso hasta podría morir por ti, de verdad. Pero lo que ahora me pides, yo no lo puedo hacer, amor. Compréndeme. De acuerdo. Fue un error venirte a buscar. Me equivoqué. Pensé que tú en verdad me querías ayudar, como habías dicho. Buscaré quien lo haga. Perdiste tu oportunidad. Arzu, espera. Escucha. Está bien. No quiero que te vayas. Por favor. Por favor, una oportunidad. Es lo único que te pido. Sin ti yo me volvería loco, linda. Entonces, Umid, muéstrame cuánto me amas. Quiero ver qué clase de hombre eres. Solo las tienes que matar. Está bien. Está bien, lo haré. Lo haré por tu amor. Bueno, escuchen bien. Para leer el poema, mañana voy a usar un vestido de Cenicienta. Qué ¡vaya, bonita. Qué bonita! A mí me encanta Cenicienta. A muchas les gusta, pero yo me parezco a Cenicienta y por eso me veré más bonita. Beryl, ¿y tú ya escogiste tu poema? Sí, obviamente. Ya lo he ensayado. Seré la mejor y la más bonita de todas. Nadie se verá como yo. Niñas, mejor vamos afuera. Todos están muy interesados en el festival. Yo prefiero participar en los experimentos. Todavía nos falta trabajar en la máquina del tiempo con la que vamos a participar. Es cierto. Ya no tenemos mucho tiempo. Falta revisar cómo haremos que camine. También es importante ver que todos los focos se enciendan y no se vayan a apagar. ¿Y con qué? Con una pila recargable que los mantenga encendidos durante todo el tiempo de la exposición. ¿Algo que reemplace la electricidad? Así es. ¿Y si usamos energía natural? ¿Energía natural? Mi papá dijo que podía hacer baterías con limón. ¿Qué? ¿Con un limón? Así es. ¡Ah, es genial! Oye, si quieres yo te puedo ayudar a arreglarlo, Melek. No, yo lo hago, amiga. Me equivoqué
Lo tengo que volver a hacer yo. Deja que te ayude, así terminarás más rápido. No, tengo que concentrarme. ¿Todavía sigues preocupada? Sí, siento que las niñas no me están diciendo la verdad. ¿Por lo de ayer? Pero si llegaron bien a tu casa, ¿de qué más tienes que preocuparte? Ya no pienses que algo malo les pasará. Creo que Yusuf sabe algo al respecto sobre lo que le pasó a las niñas, estoy segura. ¿Qué dices? Algo escuché que les dijo. Y a las niñas les dio mucho miedo. No lo sé, Melek. ¿Qué crees que les podría haber dicho? Ya les pregunté a las niñas y no dijeron nada al respecto. Y Elif no actúa como siempre. Estoy segura que tiene miedo a Isel. Ay, Allah. Tendrás que investigar qué pasa. Sí, por supuesto. Y no voy a descansar hasta saber qué es lo que pasa. ¿Y tú crees que te pueda ayudar Yusuf? No sé qué creer. Me asusta pensar que algo malo les pueda volver a pasar. Que las rapten o algo peor. Arzu, falta muy poco para que tus sueños se hagan realidad. El último movimiento. Y todo se acaba. Con la ayuda de Umid, esto será realidad. Y después de que al fin acabe con ellas, mis planes se harán realidad. Será su fin. Sözlerim.